por aquí lo trasladamos a otra misión, pero esta misión ya se trata de misión de entregar las encomiendas que la gente ha mandado. ¿Qué tal, Carolina? Bien. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Le gusta el viaje en la lancha o no? Bien. ¿Sabe para dónde vamos? Ajá. ¿Para dónde vamos? Para allá. ¿A dónde quién? Unos viejitos. ¿Donde los hermanos Narciso? Ajá. ¿Y don Nicolás? Sí. Así de que no, por aquí no. Los traemos estos tres muchachones, wow, para que los ayuden a llevar las cosas. Y decirles que mamá Jesús está un poco mal de salud y también que se les dificulta para moverlos desde allá, pues ya saben, por cuestión del transporte, porque con Isamara, Abigail y Liliana los venimos en la moto. Excepto que los vaya a traerles en la lancha hasta allá a Cuilapa. Por el río. Así que por aquí vamos a ir bajando las cosas. Vaya, ¿qué les parece, muchachos? Y empezamos a jalarlas. Y hay que ponerlas aquí, después los acomodamos. Porque también te vas a llevar el tanque con el gas, porque no, peligroso. Sí, porque no vaya a ser para. Los vamos remando. Bueno, ahora sí que tenemos a las princesas. Así es, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí venimos ya con una gran misión que allí nos encomendaron. Allí, primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, por haberle tocado el corazón a esas hermosas familias. Pues nos dieron una gran misión que viniéramos nuevamente. Y donde los hermanos, pues venimos a decirles que con una gran noticia para ellos, una gran bendición, pues gracias a Dios y a ustedes que lo hicieron posible. Más adelantito, pues ahí vamos a mencionar sus respectivos nombres y lo que mandaron, para lo que mandaron, ¿verdad? Así que yo de antemano, pues les agradezco mucho por esa gran bendición que han mandado, pues. Que Dios los va a seguir bendiciendo y pues que siempre me los cuide donde quiera que estén. Sí, a todos en especial, porque también con regalarlos pues su vista también nos aporta a nosotros, pues para también sacar para los gastos. Bueno, por aquí tenemos a la suegra Julia. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Pues bien, otra vuelta acompañándolos. ¿Sí? ¿Qué le parece esta misión? Pues bonita. Bastante bien, bonita, porque para las personas que ayudan se han de sentir bien al, sí, verlo. Así es. Que vamos con esto, sí. Y decirles que también gracias a aquel muchacho, a Alex, a Alberto y a Oscar, pues tres muchachos que los van a ayudar. Y está viendo que vamos a ver cómo los acomodamos para ver si los vamos a un viaje, porque allá tenemos el puño de Tanate. Y pero esperamos pues irlos de un viaje. Y también tenemos allí un cartón de huevos. Y también llevamos algo de cocinar. Así de que los vamos a ir movilizando, porque no podemos esperar mucho tiempo. Bueno, yo aquí atrás ya tengo pues dos puchos. El arroz y los frijoles, y vamos a ver si podemos irlos de un viaje. Y si no, vienen para acá también, ¿o no? ¿Nos vamos de un viaje o no? Sí. Bueno, entonces pues nos vamos a ir de un solo viaje. Por ahí me adelanté un poquito. Como pueden ver, este muchacho lleva una canastota que pesa.
y también pueden disfrutar de este rico y delicioso clima, paisaje también. Hey, saludos a la cámara. Bueno, pues decirle gracias a estos muchachones. ¿Cómo te fue? No, hombre, ha volado mucho peso, mucho de mi cara. ¿Y a vos? ¿Cómo te fue con el voladito canario? Nos mata teniendo cansada también. Yo no bajo porque me va a costar alzarme. ¡Hoy, patrón! ¡Hoy, patrón! Démosle. Vámonos, vámonos. Ay, pues decirles que ya estamos a punto de llegar aquí donde los hermanos. Decirles que venimos un poco cargaditos. Pues allí gracias a los cipotes que nos ayudaron, porque la verdad nosotros solos se vio como hubiéramos hecho. Solo viajar, viajar. Sí. Buenas tardes o buenos días, don Narciso. Sí, mire, vamos a pasar porque venimos bien cargados. Venga. Allí no pudimos platicar porque... Allí José va algo cargadito. Sí. Para que vean que es cierto. Sí, para que vean que luego se va ahí algo cargadito y lo que lleva pues pesa bastante. Sí, está bien hermoso. Pero ya veo que no es bravo como los demás. Así que pues ya ahí están descargando los muchachos. Yo vengo cansado otra vez igual que aquel día. Y no traigo nada, hola la bebé. Bien, trae la bebé. Sí, porque los pequeños tampoco son los bebés. Que te has mareado. ¿Sientes, Diana? Se siente fuerte la hora, venimos a la hora fuerte. Y también que la carga venía bastante grande. Así de que, pues por aquí llegamos ya. ¿Qué se hizo, don? Don Nicolás, véngase. Buenos días, pasa adelante, venga. Aquí venimos con buenas noticias, mire. Buenas noticias. Así es, ¿qué tal? ¿Para qué, varón? Bien, pase allá. Bueno. Pásele, pásele. ¿Y don Narciso qué hizo? Por ahí anda sacando sellas. Ah, está bueno. Sí. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Por la gracia de Dios, mire. No los esperaba. Bien pensaba que podían venir ahora o el día de mañana, diría yo. Buena memoria. ¿Sí? Pues bueno, mire que Dios tocó. No se van a morir luego porque hoy se dejaron venir. Se ajá, ya ve. Fíjese que estaba viendo que tienen todavía jueguito ahí, vamos a ocuparlo ahí. Sí, está. Entonces vamos a ir despidiendo este video y después seguimos platicando porque traemos algo de cocinar. Ah, ¿se acuerda que usted pidió comer algo? Sí. Entonces lo vamos a cocinar. Bye. Así de que vamos a despedir este video y lo vemos más adelantito. Bye.